muy bien. Hemos renovado una vez más el estudio. Ahora estamos con el intendente de la ciudad de Balsas, Bilbao. Estamos con Gustavo Ein para, bueno, por supuesto, hablar de todos y de cada uno de los temas que vayan surgiendo respecto de la municipalidad de Balsas, Bilbao. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Bueno, bienvenido. Muy bien. Recién fuera de micrófono, digamos que empecemos la nota con lo del momento, ¿no? El presidente Macri habló hoy y explicó desde Vaca Muerta todo lo que tiene que ver con la energía, lo que le cuesta al país, lo que le cuesta en consecuencia a la gente, hizo todo un detalle, pero en el medio dijo que para calmar, para apaciguar el bolsillo de la gente, porque esto evidentemente ha impactado y muy fuerte en el ciudadano, los gobiernos provinciales y los municipales tienen que bajar también los impuestos vinculados a los servicios. Ahora bien, ¿a qué se refiere concretamente? No creo que se refiera a las tasas comunes. Lo que tenemos que saber todos los argentinos que venimos de una etapa de más de 230 mil millones en subsidio. Sí. Eso ha generado una total desinversión en todo lo que es servicio, en todo lo que es energía, en todo lo que es la parte directa que impacta sobre el ciudadano común. Y estamos viviendo totalmente una irrealidad, porque sinceramente uno viendo no se había reinvertido, no se invirtió en lo que es generar energía, hace que, por supuesto, estaba muy bueno el tema de las tarifas baratas que suelen estar más que nada en las grandes urbes, donde le sale más barato a alguien 60 días pagar gas que al ciudadano de a pie de una ciudad de comprar una garrafa de 10 kilos. Buenos Aires derrochó toda la gas, por ejemplo. Yo creo que somos hoy consecuencia un poco de eso, de todo lo que es. Y también la otra discusión, que lo que se viene es por el agua, porque el problema que hoy tenemos con el agua no es un tema menor. Yo creo que lo que el presidente hoy con buen atino dijo es real. Yo creo que la discusión hay que ampliarla un poquitito, hay que llevarla a las provincias, pero también impactará directamente sobre las arcas de los municipios, si vamos con el tema. Pero bueno. Perdóname, porque tengo entendido que, lástima que no tenemos acá una factura de Enersa, ¿no? Porque la factura de Enersa hay componentes que tienen que ver justamente con lo que también cobra un municipio, cualquiera de los municipios. Sí, nosotros estamos en el 21% más o menos de lo que es carga impositiva. Que eso representa una masa de dinero muy importante. Sí, pero lo que pasa, hoy lo hablábamos un poquitito con el secretario de Hacienda, hablábamos de eso, hablábamos de lo que repercutiría en las arcas del municipio el tema de la quita, de manera tajante eso. Yo creo que hay que buscar una cuestión proporcional, trabajando nación, provincia, municipio. ¿Cuánto representaría si de una te sacan ese 21%? Es una masa de dinero muy importante porque, imagínate, llevándotelo al llano, todo lo que es la extracción de agua potable con los pozos que tenemos hoy en lo que es la asistencia para lo que es la red de agua. Se paga con eso. Se paga con eso, exactamente. Y también te va generando un dividendo y siempre un dinero a favor que lo vas reinvirtiendo en partidas afectadas a... O sea, convengamos que para un municipio afectaría de lleno. Yo creo que es parte de la discusión, hay que ver por dónde se le encuentra la posible solución, pero hay que discutirlo. Pero también hay que resaltar que veníamos de una mentira. Los servicios que se estaban pagando no son los servicios reales. Hoy ya se empieza a ver la inversión altamente en lo que es energía y ya exportar al mundo energía. Pero bueno, el costo que tiene el ciudadano lo estamos sintiendo en el bolsillo, pero es parte de que el gradualismo y había que hacer un sinceramiento en lo que es tarifa. El shock que generó es un shock muy fuerte, pero creo que estamos yendo para que en los próximos meses esto se vaya ya normalizando y se vaya readecuando. La semana pasada estuvo aquí sentado Marcos Oroño, justamente el secretario de Hacienda y Gobierno, y trazaba un panorama respecto de los números de la municipalidad. Evidentemente, y a pesar de la crisis,
Marcos muy puntilloso, por lo menos queda claro a partir de sus conceptos, y si bien es cierto que no es para tirar manteca al techo, ni mucho menos, claro, se han ido equilibrando un poco las cuentas. En cuanto más complicado viene el contexto, es donde más hoy tenemos que sentarnos sobre lo que es el gasto y el buen uso de los recursos públicos. Por eso no, con buen atino se está siguiendo diariamente todo lo que es inversión y también todo lo que es gasto, sí, en todo lo que es mantenimiento. Y sinceramente se está muy encima de los números. Hemos tenido un acompañamiento muy, muy importante por la masa municipal en lo que es la parte de horas. Eso también va haciendo una cuestión favorable con respecto a los números, sí, referido a lo que es horas extra. Entonces también es un compromiso que se está teniendo por parte del empleado municipal a ser muy, muy razonal en el sentido de la discusión con respecto a lo que es horas extra. Y eso empezás a ver también la gente que va el ciudadano común, el ciudadano que espera que el municipio funcione y que dé servicios, también lo retribuye con los impuestos. Y los números no es que están totalmente equilibrados, pero en este momento de mucha, digamos, vaivenes, sí, sí, nos sentimos con la seguridad de que estamos haciendo las cosas, estamos haciendo las cosas bien. ¿Te pusiste a pensar en algún momento, sentado en el sillón de intendente, si otro hubiese sido el escenario, si hubiese gobernado justamente la nación, el justicialismo, y Balsas Bilbaso quedaba justamente con este gobierno municipal? Porque hoy por hoy, también lo conversábamos con Marcos, el 99% de las obras que se están encarando es justamente por esta muy buena relación que tienen ustedes con la nación, y porque la nación obviamente distribuye los recursos a esos efectos, ¿no? Qué triste que tengamos que resaltar eso. Sí, bueno, pasó históricamente. Claro, pero qué lástima, uh-huh, que ha pasado históricamente eso. Lo normal sería que sea una mirada de un presidente totalmente federal para el común de los argentinos. Sí. No, trato de no tejer hipótesis. Bueno, porque menos mal, si no es hacerse problema. Hacerse problema sobre cosas que no han sucedido, ¿no? Entonces hoy lo que me da a mí es como que yo hoy gobierne para una cierta masa de las personas que posiblemente me votaron. Uh-huh. La ciudad, no sé cómo tendría que ser yo. Entonces yo creo que la dirigencia en las cuales nosotros estamos, respondemos, tiene una mirada federal. ¿Por qué tiene una mirada federal? Si el ciudadano empieza a analizar dónde están todo lo que sobra, dónde van a ver que son las grandes urbes en las cuales no gobierna Cambiemos. Ahora hay un agravante, perdóname, porque yo te planteo un escenario donde acá hubieses gobernado vos de un partido, la provincia y la nación de otro. Pero también es cierto que se ha dado en los últimos años una línea donde los tres gobiernos respondían a un mismo patrón, y tampoco en todos esos años se gestaron las obras que se gestaron ahora en tan poco tiempo. O sea, yo no sé por dónde pasa la cuestión. Si por una decisión del intendente de turno de gestionar, del gobierno nacional, de tener una visión totalmente distinta y mucho más federal. Mira, Jorge, yo lo que voy a hacer y lo que estamos haciendo nosotros de nuestra gestión es no desmerecer lo que pasó. Sucedió, tenían su mirada de cómo gobernar una ciudad. Nosotros, a 2 años y medio de haber ganado una elección y al haber estado sentado en la oficina del Ejecutivo, decimos que creemos que estamos totalmente comprometidos para gobernar una ciudad y para sacar adelante una ciudad. Yo, triste sería para uno ponerse a crear conjeturas sobre otras gestiones que tenían gobierno nacional, provincial y local, junto con su diputado, y podrían haber traccionado cosas para la ciudad. Sí. Evidentemente, quizás no vieron la oportunidad. Nosotros aprovechamos el hecho de que si estamos en un lugar, como nos toca a nosotros al frente de un ejecutivo, es gestionar, es parte de mi trabajo. Uh-huh. y hago estoy viviendo para este trabajo. Sí. Y estoy dando
todo lo que se merece el pueblo de Azar y Luazo. Y el pueblo de Azar y Luazo ha visto que, creo, no ha perdido el tiempo ni el voto en su momento cuando eligió este equipo de gobierno, que por supuesto con sus idas y vueltas y con su reacomodamiento, con un consejo deliberante que se tiene que tratar de ser homogéneo y en mirada de una ciudad diferente. Bueno, hoy a 2 años y medio miramos para atrás y yo creo que quizás un 5 hoy tenemos, ¿no es cierto? Estamos a mitad de tabla. Sí. Cuando decís estamos a mitad de tabla, y acá voy a una teoría que yo tengo, a ver si la compartimos. Estamos a mitad de tabla, sacás la cuenta de 4 años. Yo sostengo esta teoría y que, bueno, un poco es lo que ha fracasado anteriormente. Por algo, los constituyentes en su momento se inspiraron para que un intendente tenga la posibilidad de la reelección, porque entendieron, creo que con buen criterio, que 4 años para un proyecto es poco, 8 años es lo normal. ¿Qué pasó? En el medio, todos aquellos que tuvieron la posibilidad de ir por la reelección prefirieron ocupar una banca en la legislatura, no sé si por la cuestión económica o lo que fuere, y dejaron inconcluso ese proyecto. Que es parecido a lo de un presidente. No hay uno que no te diga que esto está pensado para que un presidente de la nación tenga 2 mandatos, porque es, digamos, el tiempo que se necesita para concretar una obra de tipo política, personal. ¿Qué va a pasar con vos? Mirá, ¿te vas a sentir tentado para ir a la legislatura? Porque lo podés estar dentro de 4 años también. Mirá, hoy lo hablaba casualmente saliendo del municipio, íbamos casi a la par, y de golpe nos encontramos con un amigo, un vecino de barrio, acá de barrio de Hospital. Y Miguel, la verdad, Miguel, gracias por la charla que tuvimos hoy, porque fue muy una charla, digamos, totalmente no preparada y de espontánea, y hablábamos un poquito de esto. Ajá. Uno como intendente tiene más más gana que tiempo, porque la limitante que hoy tenemos uno mirando lo que falta por delante y lo que pasó, y lo decía la semana pasada con un grupo de amigos charlando un poco de esto, es hoy mi recurso que no tengo es el tiempo, sí, pero tengo ganas, muchas ganas de hacer cosas por Azar y Luazo. Y creo también, trazo una división ahí en ese de hablar de candidatura. Creo que no es el momento para Azar y Luazo de hablar de candidatura. Yo creo que hoy Azar y Luazo está esperando del intendente que eligió en el 2015. No, está bien, pero ¿no es el momento de hablar de proyectos. Es de proyectos, por eso. Lo que sí, tenemos que tejer políticas de Estado que traspasen gestiones. Uh-huh. Lo he dicho siempre, en eso puedo resistir un archivo con respecto a que acá no tiene que haber solamente la mirada de un grupo de gobierno, sino que tiene que pensar en un modelo de ciudad. Uh-huh. Por supuesto que 4 años para una gestión que viene con otra mirada de ciudad no alcanza. Para la impronta no alcanza. No alcanza, está visto que no. Obvio. Porque estamos hablando... nosotros el año que viene, en esta época, en esta fecha, en abril, estamos hablando ya de elecciones. Por supuesto. O sea que con eso estamos diciendo que después del Mundial, julio, agosto, vos ya tenés que pensar en la candidatura para una ciudad. Y tenés que pensar que en febrero, marzo tenés las PASO. Entonces digo, es muy difícil estar siempre pensando en las elecciones cuando vos lo que te desvela es tratar de que todo lo que dijiste en 7-8 meses, sí, sí, de campaña previa en el 2015, puedas cumplimentarlo en 4 años de gestión. Pero también es cierto que si hoy, con tiempo, vos decís mi proyecto es de 8 años, en Cambiemos, por ejemplo, se derrumban todas las expectativas y saben que van detrás de ese ideal. Yo creo, y lo hablaba el fin de semana, y lo bueno de esto es que uno tiene miradas totalmente diferentes ideológicas. Uh-huh. Pero sí, lo que es importante para la ciudad, que el compromiso de muchos sectores que no conviven dentro de Cambiemos, de apostar a un proyecto de ciudad. Uh-huh. Que hoy por hoy estamos canalizando, bien o mal, con nuestra impronta, con nuestros errores, para muchos es el modelo de gestión para Azar y Luazo, por lo que se está viendo. Para otros
No estamos a la altura de las circunstancias y es totalmente respetable porque son las leyes de la democracia. Nosotros internamente, creemos que Basavilbaso se merece 8 años de un modelo de gestión. Bien. Lo analizamos, lo que sí, no hablamos de candidatura, lo que sí estamos viendo lo que nos hicimos en el 2015. Pensar primero en las bases, pensar primero en un equipo de gobierno y después de la figura del intendente. Porque si no vas pensando primero, tenés un número puesto, quiero ser yo el intendente, el otro también quiere ser intendente, el del partido ya tiene el candidato. Yo digo, me parece que la ciudad de Basavilbaso hoy no merece ni la discusión de decir, ya tenemos este candidato a intendente, porque la verdad falta un tiempo. Y en el mientras tanto, pueden suceder un montón de cosas. Recién cuando venías me decías que salías de una reunión, que estaban incluso en el club de emprendedores. ¿Un poco ahí se está incubando también ese nuevo Basavilbaso? Ahí se está incubando el nuevo Basavilbaso. La pata privada con la del Estado presente, acompañando y gestionando y apalancando las ideas que tienen un grupo de personas en lo que es el modelo de ciudad de que no se dependa más del Estado, que se apoye al emprendedor. Y ahí juegan un papel fundamental el Consejo Deliberante, en su conjunto. Porque tenés, está incluido dentro del grupo de personas que hoy componen el equipo de gestión del parque industrial, es una comisión de desarrollo del área industrial, tenés participantes de las dos bancadas, tenés parte del Ejecutivo, tenés la parte por parte del Centro Comercial, y lo hablábamos, a las 18 horas tuvimos una reunión, yo probablemente tuve que ir porque tenía otra reunión, y hablábamos eso. Entonces, hablábamos de política de Estado, que traspase gestión. ¿Por qué? Porque allá, acá, a 2.000 metros, ahí está el futuro de la ciudad. Y lo estamos viendo con emprendedores, sí, que empezaron con una pequeña pyme y hoy tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Alimentos Ben, una empresa que sinceramente el Estado tiene que estar presente y acompañando, gestionando. A veces sirve que acompañes en una gestión, sí, que acompañes en el servicio. Nosotros lo que nos faltan son recursos. Estamos gestionando recursos para poder llegar desde el Estado municipal a que ellos se puedan sentir contenidos. Y el Estado ahí también, digamos, acompaña lo que es ahora la fábrica que se va a instalar del Meiji. Tenés lo de eventos, tenés ahora próximamente ya se va a hacer el dictamen para que Metalúrgica Bonet también tenga su espacio. Tenés un emprendedor acá en Basavilbaso que está con todo lo que es la parte todo lo que es productos de limpieza, sí, que se elaboran acá en la ciudad. También claro, se va a trasladar ya presentó, sí, un proyecto, uh-huh, y próximamente ya se va a estudiar. ¿Por qué? Porque necesitamos eso y el Estado tiene que estar presente. Modelo Urdinarrain, digamos. Es que queremos eso. Uh-huh. Nosotros queremos que la puerta de entrada a la ciudad sea el área industrial. Como siempre dicen, a veces se nos van los jóvenes buscando horizonte. Lo bueno también que están viniendo muchos jóvenes profesionales. Y el otro día lo hablaba con una joven profesional de acá de Basavilbaso, la oportunidad que tuvimos de dialogar un ratito en la intendencia. Empezamos a ver cómo empiezan a volver profesionales que se educaron acá, hicieron toda su primaria, secundaria y buscaron horizontes o buscando universidades en Buenos Aires, en Rosario. Y están volviendo. Sí. Bueno. La idea es que el Estado tenga esa presencia y acompañe, a veces con un currículum, acompañando a dónde puede ir para entregarlo. ¿Por qué? Porque son hijos de la ciudad. Y nosotros creemos que el desarrollo es fundamental y la mirada es una mirada de desarrollo industrial. Y el área industrial tiene que estar acompañada por gestiones. No puede ser que sea de acuerdo al ánimo del intendente que eso funcione o no funcione. Entonces, tiene que haber una política de Estado y creemos que ahí está nuestro principio de solución. Tenemos que acompañar. Así que estamos trabajando en eso.
Otra de las patas es el turismo, que bueno, uno está intentando permanentemente, pero evidentemente se encuentra con dificultades, por eso la reunión del lunes anterior con el gobernador de la provincia. Y es, hoy por hoy, lo que siempre se dice, la industria sin humo, y es un poco eso. El tema que tiene que ser tentador que venga a la ciudad, y ahí tenemos que tener a todos los actores involucrados. Desde el comercio, por eso es muy importante la comisión mixta de desarrollo. Es muy importante la comisión mixta esta que se ha generado tiempo atrás, en las cuales el municipio está presente, ahí al frente con Débora Ecker y actores desde la parte del centro comercial, tenés concejales que están involucrados. Yo creo que es vender a nuestra ciudad. Donde uno está, donde uno tiene oportunidad de hablar, habla de todo lo que es las colonias judías, sí. Habla de los colonizadores. Habla de la historia que tiene Basailvaso. Y uno, esto de la política, me ha abierto puertas que para mí eran impensables. Te debe pasar, claro, como a todos. Eran impensables. En Buenos Aires te dicen, usted es el intendente de Basailvaso. Mi abuelo está enterrado en el cementerio del 3. El otro día me encontré. Está bien que con eso no alcanza, ¿eh? No. Pero entonces yo le digo, bueno, entonces uno... Pero te abre la puerta para decir, tiene 10 minutos, le quiero contar un poquitito. Claro. Entonces ahí... Por ahí se convierte en un inversor. Y pero es que pasa un poco por ahí. Uh-huh. Entonces, o te da el teléfono de alguien, llámalo, decirle parte mía, llámalo. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Y eso es parte de la gestión. Uh-huh. Eso es parte del trabajo del intendente. Que por ahí no lo ves, no lo podés cuantificar. Pero uno tiene que hacer ese camino de vender a su ciudad. Pero concretamente ustedes fueron a verlo al gobernador por el tema de las termas. Sí, por supuesto. Y nos ha recibido de la mejor manera y se ha comprometido para poder acompañar todo lo que sea, más que nada uno de los insumos fundamentales, que es la parte del gas. Y bueno, acompañar en todo lo que sean gestiones. Uh-huh. Nosotros fue una charla muy distendida, muy positiva. Con Miguel Bájaro y con Luis Michel el lunes pasado pudimos recorrer diferentes puntos, diferentes temas, y también aproveché la oportunidad, porque sinceramente tengo la verdad es un gobernador que hay que cuidar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un gobernador, no es sectario, es un gobernador que tiene la mirada después las urnas, cada uno defenderá sus colores y defenderá su impronta hacia política. Viene dando muestras. Exacto. Pero lo que tiene, que él, en el mientras tanto, es un gobernador federal. Entonces, ahí donde digo, es importante que los intendentes un poco cuidemos, vayamos cuidando la figura. Por supuesto que tengo muchas cosas de las cuales yo no haría, de cómo la mirada que tiene sobre algunas cuestiones. Pero en lo que es el desarrollo, en lo que es la cuestión de la escucha, de poder intercambiar ideas, es un gobernador que me sorprende para bien en ciertos aspectos. Y bueno, tuve la oportunidad de poder hablar un poquitito de algunas cuestiones que me preocupan, de proyectos que habían quedado truncos allá por el 2016. Por ejemplo, el techo de la escuela 47. Ajá. Así que estoy en eso. Hay un mega proyecto ahí sobre esa escuela. Sí. Está bueno, es importantísimo el proyecto que hay. Pero como yo le decía al gobernador, a mí me interesa que no se llueva. Está bueno que podamos hacer una escuela modelo con un montón de millones. Pero hablamos por ahí de que un montón de millones, pero quizás con un montón de millones menos podríamos solucionar que las paredes no corrieran electricidad, que el machimbre del jardín no se esté todo colmó. Que las maestras anden un poco con miedo porque si se electrifica no una pared. O sea, digo, está bueno una cosa, pero me parece que empecemos por lo básico, que no se llueva. Así que bueno, ya se dieron algunas órdenes como para que pueda trabajar con eso. Después tengo algún otro proyecto ahí en la parte de obra sanitaria, de la parte de obra sanitaria, donde está la parte del tanque elevado, que es un proyecto que quedó trunco a través de un programa ya por el 2015, uh-huh, antes que asumiéramos nosotros. Que él también seguramente desconocía. Sí, uh-huh. Sí, hay muchas cosas que lo sorprenden al gobernador, uh-huh, no para bien, digamos. Así que, pero bien, siempre con la mirada para Basailvaso, uh-huh, siempre. Entonces digo, esa es la mirada que tenemos que tener
todos los que tenemos cargos de decisión, senador, diputado, todos los que directores de área, todos los que sean de Basavilbaso, que trabajen para Basavilbaso. Entonces, ahí está el principio de que esto funcione. Me contó alguien que andaba dando vueltas por ahí en esa reunión, que también ustedes le contaron lo de la escuela técnica, de lo hermoso que estaba quedando la escuela técnica. Correcto. Y que fue ahí donde un poco, cuando advirtió que se lo decían ustedes, sí, él medio que se decidió a confirmar la presencia. Además, se lo dije, le digo, gobernador, ustedes están haciendo una obra maestra en Basavilbaso. Entonces, cuando usted vaya a inaugurar la escuela, aprovechamos y recorremos las obras de la ciudad, que las cuales, me dice, porque te estoy debiendo una visita. No vino nunca. No vino nunca. Le digo, es la oportunidad. Usted está haciendo una enorme escuela con fondos de provincia. Bueno, inaugura la escuela y recorremos la ciudad con otros aspectos. Así que... ¿Se sorprendió cuando le dijeron? Sí, se sorprendió. Uh-huh. Sí, sí. Se lo dijimos ahí y creo que es de resaltar esa obra. Uh-huh. Y cómo no va a ponerle el sello el gobernador. Así que vamos a aprovechar que cuando venga vamos a recorrer algunas cuestiones, va a ser recibido con todos los honores que se merece y creemos que hay cuestiones para Basavilbaso que se va a traer para de acá a los próximos días podamos mejorar algunas cuestiones. Por ejemplo, lo que es la provisión de material, ripio. Brosa, vamos a firmar un convenio con la provincia, ya le indicó a la directora provincial de Vialidad, indicó para que en los próximos días nos reunamos y vamos a firmar un convenio de provisión de material. Nosotros lo vamos a buscar y ellos nos proveen el material. Hoy justamente hablando con la gente de la ruta número 20, especialmente con Silvina Cabrera de Gualeguaychú, decía, cuando yo le preguntaba el grado de acompañamiento que tienen, porque ayer fue la reunión en Urdinarrain, si bien es cierto que dijo que ningún legislador estuvo presente, dijo textual, debo destacar que los únicos que nos acompañan, los únicos que nos reciben son los de Basavilbaso a través de la Intendencia. Ya que vas a estar con la gente de Vialidad, hay que insistirle tanto por la 20 como por la 39, además de los caminos rurales. Yo soy una herramienta que uno está para servir. O sea, el funcionario público tiene que entender que cuando llega una carrera como la que estamos nosotros, una carrera política, lo que tiene que saber es que llegó para servir a la gente, no para servirse de la gente, ni para servirse del Estado. Entonces, eso hace que uno lo tome con total naturalidad y traspase frontera. ¿Por qué? Yo traspaso frontera más allá de lo que me incumbe a mí como intendente municipal. Me pasa en Mantero, me pasa en Santanita, me pasa en Gilbert, o sea, te vas a otro departamento. Pero yo recibo a todo lo que se necesite. Desde Basavilbaso, por supuesto que por ahí hay cuestiones que a veces podés cumplir y hay cosas que no podés cumplir, pero tenés que decir que no podés cumplir. Uh-huh. Y a veces se van con una respuesta que no querían escuchar. Muchas veces se van con una respuesta, casi siempre se van con una respuesta de las que no quieren escuchar. Pero como le digo a todo el mundo, prefiero eso, decirte que no te puedo ayudar, pero decírtelo. Y yo creo que va por ahí un poquitito. Y de esa manera se hace un poco más transitable este lugar donde uno está. Hay algo que hay que aclarar, ya que hablamos de los caminos, de la 20, de la 39, los rurales cercanos a Basavilbaso, los que están dentro del ejido, ustedes también tienen que atenderlo con la nueva motoniveladora a partir del convenio con Agroindustria. Con Agroindustria, son 45 kilómetros. Hay que aclararlo porque por ahí, publicado yo, por ejemplo, alguna noticia donde está trabajando la motoniveladora en el acceso al 2. Acceso al 2. Y hay gente que dice, bueno, arreglan las calles. Sí, bueno, está la otra motoniveladora. Una cosa no quita la otra. Sí. Nosotros pudimos acceder a esa motoniveladora gracias a un convenio firmado con Nación y bajo el compromiso de atender ciertos ramales aledaños a la ciudad. Si no, no venía. Y si no, no venía. No hay manera de acceder a una máquina porque esos fondos están destinados para lo que es emergencia hídrica. Claro. Y en eso está la reparación de caminos rurales. Entonces nosotros tenemos que atender todo lo que es la colonia número 1, atender a lo que es colonia número 2, atender caminos aledaños. La gente de la zona. La gente de la zona. Uh-huh. No es que estamos haciendo, estamos en lugares donde no deberíamos estar. Uh-huh. Por eso la idea es
esa máquina y a su vez la otra máquina con el total mantenimiento que se merece una máquina de 30 años para que pueda se puedan ir complementando. El ministro Echeverri, hablando de agroindustria, iba a venir el viernes, se suspendió. Hasta nuevo aviso. El ministro iba a venir, ya estaba todo protocolarmente, todo organizado. Sí. 10:30 iba a estar acá en Masay Brazo, pero por razones climáticas, uh-huh. En el avión en el que se transportaba, no iba a poder bajar por el tema de la lluvia. Sí, y no se equivocaron porque llovió todo el día. Por eso. Uh-huh. Así que bueno, ahora se están buscando en la agenda nuevamente porque el mismo convenio que firmó Masay Brazo en su momento allá, allá por octubre del 2017, San Jaime y La Roque se iba a firmar en el mismo en Masay Brazo. Pero bueno, quedó pendiente. Quedó pendiente y se está esperando nuevamente la agenda para que pueda llegar acá a la ciudad. Y ya de paso iba a tomar contacto con productores. La idea era un poco hacer una mesa ampliada, poder hacer más que nada lo que es contar un poco lo que es el convenio y también tener, se había invitado formalmente a las cooperativas y a las entidades rurales para que puedan acceder a una ronda de charla o de ida y vuelta en cuanto a lo que es preguntas y repreguntas. Así que, bueno, quedó un poco trunco y ahora estamos estimando que cuando tengan desde protocolos, desde Nación, nos informen en qué momento estaríamos organizando la bienvenida, ¿no? Dos preguntas en una. ¿Por qué no está más la secretaria de gobierno y en todo caso si va a haber una reemplazante o un reemplazante? No, nosotros tuvimos una charla el viernes, tuve una charla ahí con un grupo de personas de los que hablaba un poco de lo que es, de lo que viene para adelante, algunas cuestiones en lo que es el Ejecutivo. Nosotros hemos decidido Perdón, hay una invasión de grillos en toda la ciudad, ¿eh? Así que hay uno por ahí dando vueltas. Bueno, hay que como es vivo. Falta, no, está bien. Falta algún depredador natural que los controle. Seguramente. Evidentemente algo se está rompiendo en la cadena ecológica. Tal cual. Al paso. No, estábamos hablando un poco de lo que es el armado del equipo y la idea es que esto continúe unificado área de Hacienda y Gobierno. Sí. La salida de Silvana se debió a algunas cuestiones que había que tomar algunas decisiones. Lo hablé con ella por cuestiones que creo que a veces sobrepasa lo que uno puede hacer o quiere hacer en un área. Y bueno, es un poco parte de mi función. Se fue bien, pero no hubo algunas miradas sobre de fondo sobre algunas cuestiones, pero bueno, ella decidió que el tiempo ya era el que había dado. El municipio, por supuesto, que está totalmente agradecido por ese año en el que estuvo, porque le puso su impronta y le puso su conocimiento y su sapiencia, porque también viene de la parte privada, digamos, pero fue una compañera leal que estuvo al lado mío, que trató de cuidarme con lo que podía y como sabía. Uh-huh. Así que yo solamente tengo agradecimiento para ella. Ya hubo antecedentes en el municipio de unificar Hacienda con Gobierno, o sea que seguirían en esa línea. Y se ahorrarían incluso la erogación. A ver, también tenemos que saber algo que yo no sé si está bien o está mal. Es como que todos estamos un poquito en todo también. Y todos tratamos de apalancar que esto funcione. Hoy la función va a variar un poquitito con lo que es el tránsito diario, pero yo creo que no es imposible, estando encima de las cosas. Hablando. Marco está a la altura, lo está mostrando, está haciéndose garra, haciéndose fuerte en este lugar y el equipo del Ejecutivo y todo lo que rodea, y más allá del Ejecutivo, todo lo que es la planta municipal, desde comercio, renta, las secretarias que están alrededor de él, que hacen bien su trabajo, todas las áreas de contaduría, suministro, tesorería, es parte de darle solución y no problemas. Uh-huh. Entonces, y si hay un problema, tratarlos entre todos para que las cosas funcionen. Mencionaste la palabra tránsito y se me vino enseguida a la mente que hay bastante inconveniente, o los hubo, y por eso también algunas modificaciones. Hubo modificaciones de años que estaban con esa receta y está a las claras que no funcionaba. Sí. O sea, no voy a seguir repitiendo cosas crónicas tratando de que me surjan diferentes soluciones. Creo que
sería hasta necio de mi parte creer que puedo conseguir resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Hoy al frente está Mariano Barreto, una persona que no se puede aducir que es inexperto. Yo creo que todos conocemos el conocimiento y la sapiencia de Mariano Barreto. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad, desde la mirada que tenemos nosotros, de que Mariano diga, soy la persona que está al frente y soy la persona que ha visto transitar muchas cosas que creo que se pueden modificar? Entonces va a tener todo el respaldo del Ejecutivo Municipal, no ordenándole cómo tiene que hacer las cosas, sí acompañándolo en las decisiones. Y esa es la función que tenemos nosotros, de darle valor a las personas que están antes que nosotros, que conocen bien la diaria del municipio. Así que desde el Ejecutivo Municipal, vamos, en cada área donde haya personas de buen corazón y con ganas de hacer cosas para que las cosas funcionen, ahí va a estar el intendente acompañando con todo su departamento ejecutivo y los concejales, que gracias a ello hoy las cosas empiezan a funcionar. Así que bueno, esto es un juego que por ahí hay que aprender, y hay que no siempre responder bajo emoción. Hay que tomarse la pausa, hay que aprender de los errores, no volverlos a cometer, pero las decisiones hay que tomarlas. Y creemos que en tránsito, y lo bueno para tránsito, que próximamente va a haber una gran novedad. Ajá. Para nosotros. Y se va a ver, y va a estar en la calle, va a andar en la calle. O sea que eso también me pone contento, porque yo soy hijo de Basay del Vaso. Y si yo traigo un foco nuevo, o si traigo un arbolito nuevo, yo me siento orgulloso. ¿Por qué? Porque yo transpiro Basay del Vaso. Yo quiero que Basay del Vaso sea desde un lugar donde en los 90 fue un lugar totalmente cerrado, porque lo cerraron con candado, dijeron, señores, se terminó todo. Yo quiero que esto emerja, y estoy dando lo mejor de nosotros con nuestro equipo para que Basay del Vaso sea conocido mundialmente, y yo estoy en esa carrera, y agradezco, y tengo que agradecer a una señora que hoy estando con Miguel, parado cerquita del municipio, paró su auto y me dijo, intendente, lo voy a abrazar. Y no es amiga mía. Uh-huh. Y me sorprendió. Me dio un abrazo. Y Miguel me dice después, esas son las cosas buenas, me dice Miguel. Miguel es el vecino. Miguel es el vecino hospital. De barrio hospital. Sí. Y me dice, y me abrazó. Y vos no te das cuenta lo bien que se siente. ¿Por qué? Uh-huh. Porque estamos en un lugar que hacemos lo que creemos que es mejor, y a veces no nos sale, y sufrimos, y nos duele, y volvemos a intentarlo. Pero esta señora se paró en el medio de la calle, puso baliza, me dio un abrazo y me dice, quería abrazarte y agradecerte. Y se fue, no me dejó. Y mientras se iba, le digo, gracias por el gesto, porque no te das una idea lo bien que se siente. Y eso es lo que pasa con nosotros, empezar un poquitito a que nos respetemos más como ser humano acá en la ciudad. Porque yo, mirando el otro día lo del nido, le tienen que apagar las luces a los chicos para que se vayan del playón. Son las 11 de la noche y los chicos están ahí. Entonces yo digo, cuando en su momento nos dijeron, ¿qué va a ser eso? ¿Va a ser un elefante blanco? Sí, va a ser un elefante blanco por lo gigante que va a ser eso, pero ¿por qué? Porque está compuesto por humanos, por chicos que quieren oportunidades. Y esa es la parte buena de involucrarse en política. ¿Cuándo podés se inaugura estar oficialmente? Vamos contra reloj. Sí. El avance de obra está en los tiempos totalmente normales. Está muy bien, estamos en el 98%. Nosotros creemos llegar a fin de mayo con las cuestiones medianamente terminadas. Estaríamos inaugurando a mitad de junio. Creo que si es antes, mejor. Uh-huh. Pero estamos con un compromiso de que los chicos están ansiosos por hacer las actividades ahí, que ahí ya hay un montón de actividades deportivas. Después todo el tema de talleres está como un poquito diseminado a lo largo de la ciudad. La idea es centralizar todo lo que es actividades ahí. Así que, y cuando veía a ellos que me abrazaban y me decían, Manota, quédate un rato, qué sé yo, y yo digo, eso valió la pena ya. Uh-huh. Más allá de todos los errores que podemos tener como gestión, lo que sí podemos mirarle a la cara al vecino y decirle que lo que dijimos en el 2015 estamos tratando de cumplir y estamos cumpliendo. Y eso no tiene precio. ¿Contra qué derribas eso? Vos podés armar un Dream Team enfrente. Pero si vos no le mentiste a la gente,
ya está. Lo que a veces necesitamos es un poco de tiempo, pero las cosas las vamos a hacer. Por último, pregunto el tema de obras. ¿Está totalmente normalizado, regularizado? Está regularizado, sí, en parte. Uh-huh. Nosotros estamos con el tema de las 30 cuadras, sí, que es un tema que me preocupa y lo estoy siguiendo de cerca, y en cada reunión que tengo del Ejecutivo, uh-huh, es un tema. De los 4 o 5 puntos que todas las mañanas trato, de los cuales me preocupa, uno es 30 cuadras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no veo la continuidad de la empresa. Y eso me preocupa. Así que ya estamos... Ya no es un problema de plata. Ya no es un problema de plata. Quiero aclararlo al vecino. Ya es un problema de la actitud de la empresa. Exacto. Quiero aclararlo al vecino, que quede, eso tiene que quedar muy claro. No es un problema de dinero del municipio ni del gobierno nacional. Están al día. Sí, señor. Estamos al día. Uh-huh. Estamos al día dentro de los plazos normales de pago. Estamos dentro de los plazos. Lo que no podemos hacer es estar inyectándole dinero continuamente a la empresa para que vuelva y haga 50 metros. Y no es así. Entonces, digo, nosotros estamos con la mirada puesta ahí, y vamos a tomar el toro por las astas. ¿Y cuánto le falta? Y no, faltan 15 cuadras. Uh-huh. Faltan 15 cuadras. La mitad. Uh-huh. Así que hoy tuvimos una muy buena reunión con la empresa que está haciendo los adoquines. Sí. Ellos estiman que para junio, más o menos fin de junio, estarían terminando. Le faltan 2 cuadras de movimiento de suelo y después ya el resto es solamente colocación de adoquines. O sea que eso viene muy bien, estéticamente está quedando muy lindo y los vecinos se están apropiando, se están apropiando de la obra. Así que estoy con la mirada muy puesta sobre 30 cuadras, el miércoles estoy en Buenos Aires nuevamente, porque ya estoy como diciendo, señores, está pasando esto, vamos a hacer esto, ya tenemos plan B y plan C con respecto a las 30 cuadras. Estamos, bueno, tratar de decir, a ver cómo rediseñamos. Y también el seguimiento de obra. Ahí hubo un problema de la misma empresa, tengo entendido. No, a ver, sí, hubo societariamente se dividió la empresa. Claro. Pero también cabe aclarar que se había cortado la cadena de pagos allá por noviembre. Sí. Pero una cosa no quita lo otro, porque nosotros nos juntamos después, nuevamente nos reunimos con ellos y dejamos en claro cómo iba a ser de acá para adelante las cuestiones. Fue un pacto de caballeros, nos sentamos todos en el departamento, ahí en el departamento ejecutivo del presidente municipal, y hicimos un pacto de caballeros, se organizó, se hizo un plan de trabajo, estaban todos los actores involucrados, estaba la gente que le provee el hormigón. Bueno, arranquemos, vamos para allá, todo ok. Bueno, señores, pónganse a trabajar. Los únicos que fallaron en ese acuerdo son ellos. Pónganse a trabajar, es eso. Pónganse a trabajar, porque si nosotros vamos a estar atrás. ¿Por qué? Porque toda la semana estoy haciendo gestiones para que eso esté bien aceitado, el tema del pago. Esté bien aceitado. Yo vengo siguiendo semanalmente el tema de los compromisos de pago de Nación para con nosotros. Sí. Entonces, señores de la empresa, pónganse a trabajar porque nosotros estamos atrás. Y nosotros hemos dado muestra de respeto y de recibir siempre, más allá de que la respuesta sea negativa, que decíamos, no nos están pagando de Nación, pero lo damos la cara. Y Nación decía, ya se va a arreglar, y así fue. Nación cumplió. Así que, señores, yo los invito, si están mirando el programa, que se pongan a trabajar. Bueno, intendente, gracias por la visita. No, por favor. Muy contento, muy agradecido. Quedan muchos temas, pero bueno, sí, lo que nos queda es tiempo. Es un recurso que se nos escapa todo. Tenemos más ganas que tiempo. Pero bueno, ahí estamos tratando de agarrar el tiempo y de optimizarlo. Así que gracias a vos, Jorge, por cómo uno se siente cuando viene acá a tu programa. Muy bien. Bien, la presencia aquí en vivo, en directo, del intendente Gustavo Ayn.